Viciados y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Soy Vi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch. Y vamos a continuar con la sección de combates competitivos. En esta ocasión estamos aquí en modo pintazonas. Estamos en el rango S+, estamos en el top del rango, pero intentaremos subir más allá del rango S+0. Intentaremos subir al S+1, no en este vídeo, pero iremos haciéndolo. Así que nada, vámonos con pintazonas en el Tiburódromo o en el Instituto Coralino. Y tengo pensado ya cuál va a ser el siguiente vídeo de Splatoon, que lo veréis seguramente mañana, si no me equivoco, mañana o pasado, depende, porque mañana va a salir el paratintas maxi, que es el paratintas este que en vez de ser redondito como una sombrilla, como un paraguas, es cuadrado así como rectangular y protege bastante, la verdad. Así que mañana haremos un análisis de armas de esta nueva arma que va a salir justo mañana sábado, y la tendréis en el canal junto con un nuevo vídeo de Mitopía, eso mañana. Y esta noche tenéis un nuevo vídeo de Lego, ¿de acuerdo? Lego Ninja Go. Así que ya sabéis, si os gustó el primer episodio, si os gusta la serie y queréis apoyarla, por favor, ir a darle un like enorme tanto a este vídeo como al de Lego Ninja Go, me haría muy feliz. Así que venga, vámonos, no nos enrollamos más. Instituto Coralino, vamos a pintar las zonas. Y vámonos con Pauline, con Red y no sé quién más, porque me he dejado uno de los nombres. ¡Sam! Pauline, Red y Sam, con una carita así súper triste. Venga, vamos, vamos. Bueno, súper triste, en verdad, no súper triste. ¡Tristre! ¡Tristre! Ya no sé ni hablar. Venga, vámonos por aquí. Somos verdecitos, somos verdecitos. Somos verdecitos, somos verdecitos. Y vigilad, 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 vigilad. Vigila porque nos van a venir por aquí, nos van a venir por allá. Venga, 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 vale, ¿dónde están? ¿Dónde están? Venga, ahí estamos, vamos a detener las zonas. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, ¿por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto, 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 perfecto. Venga, venga. ¡Ole! ¡Ole! Ahí revientamientos máximos. Y tenemos que defender la zona, chicos. Ya sabéis, tenemos que defender la zona. Y ahora, en cuanto nos maten o en cuanto cambiemos de partidilla, os voy a decir una cosa que tengo pensada para el siguiente vídeo de Splatoon, ¿de acuerdo? Que os puede gustar, puede ser bastante divertido. Toma ahí, bombazo. Bombazo en todo el headshot. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Ahí está, misilacos. A ver si vienen más, más, más. No, no vienen más. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, has muerto, Levi! Pues tenía pensado hacer en el siguiente vídeo una sugerencia que me ha dicho un viciado, que es utilizar el jetpack, ¿vale? El propulsor, y utilizarlo solo para matar a gente con el chorro de tinta, ¿de acuerdo? Aplastándolos, no puedo utilizarlo de otra forma. Y la verdad es que me llama la atención, así que seguramente lo haga, ¿vale? Así que tendréis esos dos vídeos nuevos de Splatoon en breves, que uno va a ser el análisis de armas con el paratintas maxi, y el que os he comentado ahora mismo del propulsor, que puede ser muy divertido chafar a la gente. Cuidado, 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 que de por aquí se están flipando. Que por aquí se están flipando. Venga, vamos ahí. Estamos defendiendo bastante bien, ¿eh? Estamos defendiendo bastante bien, estamos jugando bastante bien. Defendiendo ahí la zona. No nos dominarán, no nos dominarán. ¿Y por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Voy a ir tirando bolitas de bombitas de amor. Toma, toma, bombitas de amor. Y venir, venga, 20 segundos. 20 segundiños. 20 segundiños. Y vigilad, 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 vigilad. No. Oh, shit. Y tenía el arma especial preparada. Y teníamos además 7 segundos para ganar. Y aún así, mira, han dominado la zona. Qué triste, qué very sad. Quizá debería haber utilizado los misiles antes de que nos hubieran dominado la zona. Sí, hubiera sido una muy buena idea. Pero he sido retrasada y no lo he conseguido. Así que venga, vámonos por aquí. Les tiramos los misilikis. Misilikis para todos. Y venga, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿En serio? ¿En serio? ¿Se ha librado? ¿En serio se han librado? Hombre, pero las zonas ahora serán nuestras, ¿no? Venga, hasta luego, venga, hasta luego, venga, hasta luego. Por aquí viene. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y me ha matado. 46 segundos, chicos. Tenemos que defender eso, ¿eh? Tenemos que defender eso. Es que ha sido en plan... Tío, Sam, tío, ¿qué hace aquí Sam? Vamos, vamos, que están ahí defendiendo la zona súper bien y lo están consiguiendo. Están consiguiendo que no matemos a nadie. Vamos, 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 vamos. Detenedles el contador, detenedles el contador. Detenedles el contador. Oh, shit, voy a morir. Voy a morir, pero al menos les he tirado los misilacos. Y les he hecho irse para atrás y a ver si mi equipo lo pinta zona, pinta zona, pinta zona. Pintad zona, chicos.
Pintad, ahí estamos. Bien ahí, 1:30, 1:30. Y tenemos que aguantar ahí, aguantar. Venga ahí, hasta luego. Venga, rodillaco, adiós, rodillico. Oh shit. ¡Oh! He muerto, tío. En verdad, me he encerrado ahí bastante y lo he hecho bastante mal, bastante mal, pero no pasa nada. Tenemos ahí un poco de tiempo de margen de maniobra, 20 segundos. 20 segundos que tenemos que defender la zonita un poco más. Venga, defended la zona, 20 segunditos más. Ahí estamos. No podrán con nosotros. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está, partida ganada ahí en S+, en rango S+. Si es que somos unos fucking pros en pintazonas, ¿de acuerdo? Y venga, vámonos a por la siguiente partidita. Lo siento, gatete, no ha podido ser, no es tu día. Bien hecho, Red Sam, viciarlo y TS Pauline. Si es que somos unos fucking boss. Les reventamos el Pokémon. Hemos matado a 7 personas y hemos utilizado los misiles 4 veces, que no están nada mal, la verdad. Y venga, ese de su equipo también ha matado bastantes. Bueno, como podéis ver, tengo 3 potenciadores en mi ropa perfecta, que tengo ahí la ropa ahí top pro y top sexy. Vale, tengo los potenciadores de el arma especial, ¿de acuerdo? Para subirle ahí el arma especial, para que cuando tiremos los misilacos sean ahí devastadores y acaben con todos y mueran entre terribles sufrimientos. Viciarlo, Phil Splato, Sam, que es de antes, en bable, con estrellitas. Y nos faltan 4 personitas más. Así que nada, viciados, viciadas, espero que os esté gustando mucho, mucho el vídeo. Si os está gustando el vídeo, le podéis dar un like enorme para apoyarlo. Os espero a todos y cada uno de vosotros, de los fans de Splatoon 2, en el vídeo del Lego Ninja Go, ¿vale? El videojuego. Os espero a todos esta noche, así que ir a darle un like enorme. Y venga, vámonos con el Tiburódromo, que el Tiburódromo es una de las partidas, uno de los escenarios que la verdad es que de los nuevos es el que más me gusta, o el que más me hace gracia. El Tiburódromo es muy divertido de jugar. Venga, vamos, que ya sabéis que las partidas de Splatoon son frenéticas. Cuidado. Voy a tirar los misilacos ahora en cuanto lo tenga. Ahí está, lo tengo. Pues venga, 3 misilacos para vosotros y vais a fliparlo, porque ahora vamos a ganar la zona, porque os he hecho retroceder y he matado a uno. Es que los misiles son hiper ultra guays. Oh shit. Y no le revienta la bomba, Bueno, de momento 71-100. Hemos defendido un poquito la zona, pero chicos, no nos podemos dormir, tenemos que pintar la zona. Tiger, Tiger ha muerto, vámonos por aquí, porque Tiger ha muerto y mi equipo va a morir entre terribles sufrimientos ahora mismo. Así que habrá que ir, vamos. Habrá que ir por aquí, habrá que pintar todo esto para llenar los misilacos. Oh shit. Vale, voy a tirar los misiles, tu equipo va perdiendo, pero ahora les tiramos los 4 misiles y remontamos y ganamos ahí el territorio seguramente. Ahí estamos. Venga, pintado ahí. Uy, me han matado. Iros de aquí. Ahí está. Pero habéis visto que los misilacos, la verdad, es que funcionan muy bien para acabar con el equipo enemigo y hacerle retroceder, Oh, shit. Contador detenido. Lástima, pero ahora lo voy a coger yo otra vez. Oh shit, toma ahí. Oh, toma, me han petado la bomba, pero hemos detenido ahí la zona y zona asegurada. Uy, le han quitado la zona asegurada. Pues nada, os tiro misilacos y ahora vais a fliparlo. Flipalo, con viciarlo. Cuidado. Venga, ahí estamos. Venga, contra esos 3 y que les tiren los misilacos. Vamos ahí. Perfecto. A ver quién viene por aquí. Venga, muere. No, ¿En serio? ¿En serio no ha muerto? ¿En serio he tenido que ir hasta allí y no ha muerto, tío? Bueno, al menos defendete un poquito más. Ahí estamos. Mi equipo, mi chupipandi del Splatoon, lo están defendiendo ahí a tope. Venga, 30 segunditos. Nunca utilizo el dash este, ¿eh? Siempre se me olvida. Venga, hasta luego. Vigila. Aguantad un poquito más, chicos. Solo un poquito más. ¡Oh! ¡No, tío! Tenemos que defender un poquito más. 53-41. Tenemos que aguantar un poquito más. Ahí están defendiendo. Bien, vigila que te va a venir por detrás. ¡Ole! Lo ha hecho bien ahí, ha defendido bien. Vigila. Le he dado, ¿eh?
Ahora morirá. Vale, ahí, perfecto, 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 perfecto. Venga, 27 segundos. 20 y pico segundos. Me he quedado sin tinta. Bueno, lo he eliminado. Al menos voy a hacer que no muera el que viene ahora. Creo, creo. No, chicos, no. 1 minuto 50. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Voy a pintar esto de aquí para tirar los misiles. Vamos, y esto por aquí que está sin pintar. Esto también. Y esto también, chicos, chicos. Que esto que es de dejarlo por aquí. Vale, tiro misilacos. Y ahí va con la ulti también de la esfera tintera. O sea que les vamos a conquistar la zona, pero ya. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Ahí todos ahí dominando zona. Vigilad, vigilad, vigilad. Que nos han tirado bombitas por aquí. Oh, shit. Vale, 53 a 32. Espero que ahora podamos dominar un poquito más. Porque si no, la vamos a liar parda. A ver, a ver, a ver, a ver. Contador detenido. Oh, shit. Oh, shit. Un minuto viciados. Un minuto viciados. Y estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. Vigila, 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 vigila. Vigila, 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 vigila. Vamos, 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 vamos. Que la zona es nuestra. Vale, hay que guardar tinta. ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué suerte! ¡Oh, qué suertudo! ¡Qué suertudo! No, 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 no. Vigilad, 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 vigilad. Vale, estos le van a dar les van a dar bien duro porque están aquí cerca. ¡Ah! 40 segundos y nos tenemos que remontar, chicos, 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 chicos. Esto no puede ser, Evicia, Deitech. Esto no puede ser, venga, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 26, vigilad, vigilad, vigilad. Porque esto está chungo, esto está chungo. Esto está muy chungo. Esto está muy chungo. Venga, contador detenido. Venga, ahí, hasta luego. Venga, dispara misiles y esta es la nuestra. Esta es la nuestra. Tenemos que defender ahí a tope. Tenemos... ¡No! Nos ha matado a dos. Hemos defendido ahí al uno. Al uno, flipalo. Venga, defended más, defended más. Venga, victoria épica, por favor. Victoria épica. No, 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 no. Tres, dos, las zonas nuestras. Las zonas son nuestras. Las zonas son nuestras. Las zonas son nuestras. Aguantad un poquito, aguantad un poquito, chicos. Podemos, podemos, podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Vale, sobre todo hay que evitar que nos maten a todos. O que conquisten la zona. Porque entonces... No, tío, sabía. Digo, va a venir este, pero no estamos defendiendo la zona. ¡No! ¡Vaya partida! Hemos perdido, pero no pasa nada. La verdad es que lo hemos hecho muy bien. No ha podido ser, pero bueno, no pasa nada, oye. No pasa nada. Venga, vámonos, contador 60-99. Han ganado. Lo siento, gatete, sí, esta vez tienes la razón. Pero bueno, espero que os esté gustando mucho, mucho, mucho el vídeo. Ya sabéis, le podéis dar un like enorme para apoyar el competitivo de Splatoon 2. Y esa derrota me duele un poquito, ¿eh? Y no subimos los potenciadores. Lástima, porque me hubiera gustado subir los potenciadores en este vídeo. Pero bueno, si ganamos esta de ahora con bastantes puntos, podemos seguir subiendo potenciadores. Y una viciada me comentó, creo que fue una viciada, no sé si fue un viciado o una viciada, el tema de comprarnos papeos de estos de bebidas del Adolfrito para subir los potenciadores para que nos toquen los que queremos. Y la verdad es que lo voy a empezar a utilizar. Lo único que tengo que hacer vídeos de Salmon Run para poder conseguir los potenciadores estos. Pero la verdad es que tiene mucha razón y tengo muchas ganas de hacerlo, ¿de acuerdo? Así que venga, Instituto Coralino, esta partida la vamos a ganar sí o sí porque me llamo Videoviciarlo y la vamos a ganar. Venga, Viciarlo, Mr. Sapik y Eneble Obito Shell Diagol y Shukaku o algo así era. Venga, vamos, 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 vamos. Pinta que te pinta, pinta que te pinta. Vamos por aquí, vamos por allá, vamos por allí. Que tic, 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 tic. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, venga, píntales, píntales. Hay cuatro misilacos, o sea, a todos para que les reviente el Pokémon. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Ole, eliminado a Obito. Y vigila que hay un cargatintas ahí, me han dado ahí. O sea que vigilad, chicos, ahí estamos mi equipo. Ya os he dicho que íbamos a ir con las pilas cargadas y que íbamos a ganar esta partida sí o sí. Así que venga, vamos a intentar ganarla. Siempre luego podemos perder, pero vamos a intentar ganarla y jugar lo mejor posible. Venga, vamos ganando de momento. Vamos ganando de momento, vigilad, 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 vigilad. Oh, me ha eliminado al final, pensaba que no. Lo utilizaremos en el vídeo el propulsor para matar a gente, de acuerdo. Y puede estar muy divertido utilizar el propulsor chafando a gente, Eso ya verás, no creo que me consiga una triple muerte como en el lanzapompas, que fue épico, no sé, para mí fue épico porque no me hubiera imaginado nunca matar a gente con el lanzapompas y menos matar a tres a la vez. Entonces fue como, what the fuck, what the fuck, vigila por aquí, vigila por aquí, venga hasta luego, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y vigila por aquí que no se suban, que no se suban, vamos a subir nosotros para tener la zona dominada.
Ahí estamos. Oh, shit. Oh, shit. Vale, mira, aquí, por aquí viene alguien, ¿no? Oh, shit, me había visto, me había visto. Ahí estamos, hasta luego, chao, chao, hasta otro ratito. Y vigila por aquí. ¡Ya está! ¡Ya hemos ganado! ¿En serio hemos ganado ya la partida? No me lo puedo creer. ¿Será cierto? No habrán detenido la zona. ¡Madre mía, es que ha sido! Os he dicho que íbamos a ganar. ¡Os lo he dicho, viciados! ¡Palizote, contador, equipo rival! ¡Ahí tu equipo! ¡Perfecto, perfecto! Mister Viciar, los Apic y N Blue. Oye, ojo, no está nada mal, nada mal. A ver los potenciadores, a ver si nos suben o no. Hemos matado a 6 personas. Sapic ha matado a 12 en la partida. ¿A 12? ¡Joder! Y ahí está, 3 potenciadores nuevos. Que a ver cuáles son. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuáles son. Bueno, mira, el del potenciador del arma especial que me gustaría conseguir. Así que nada, viciados, lo vamos a ir dejando por aquí. Hoy es un vídeo un poquito más cortito, pero bueno, ya sabéis que los vídeos son igualmente divertidos. Os espero a todos y cada uno de vosotros esta noche en un nuevo vídeo de LEGO Ninjago. Perdón, es que el título es el título más largo de la historia del canal, ¿vale? Yo creo que de la historia de YouTube. Entonces el título del juego es LEGO, la LEGO Ninjago película, el videojuego. Pues os espero ahí esta noche a verlo, ahora mismo lo voy a grabar. Espero que nos lo pasemos muy bien con los ninjas, que la verdad es que son muy divertidos y nos lo pasamos muy bien porque son LEGO ninjas también. En fin, que me voy ya, viciados. Bye, bye.